nos decimos hola, yo estoy bien y espero que tú también. Hola mis niños, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer una actividad súper divertida. Resulta que vamos a hacer un semáforo. Sí, un semáforo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que recortar cartulina negra como esta. Cuando la recortemos, le vamos a hacer circunferencias, tres circunferencias de esta manera. Cuando ya la tengamos, vamos a pegar los tres papeles que corresponden al color rojo, amarillo y verde en cada circunferencia, en cada círculo, ¿ok? Por detrás. ¿Para qué? Para que podamos hacer una actividad súper divertida. Y miren cómo queda el semáforo. Así queda el semáforo. Rojo para parar, amarillo para prepararse y verde para continuar. Pero miren, yo tengo una linterna y cuando yo prendo la linterna, ¡wow! Rojo para parar, amarillo para prepararse y verde para continuar. Este es el semáforo y cuando el semáforo dice que debo parar, yo espero. Y cuando se alista, debemos mirar a lado y lado si podemos pasar y aún no podemos arrancar. Pero cuando ya llega el verde, podemos cruzar con mucho cuidado de la mano de mami, de papi, de un adulto, mirando a lado y lado y caminando con mucho cuidado para tener precaución en las vías. Ahora miren lo que vamos a hacer. Con una espuma, la cortan con la forma de la casa. Miren, de esta manera. Y voy a tener un platico de pintura. Y en una hoja blanca voy a pintar una carretera. Y a los lados voy a poner los sellos de mi casa. Entonces yo la pongo con pintura, la humedezco por todas sus partes, miren así, y voy a hacer sellitos de casas. De esta manera, una casa, dos casas, tres casas, otra casa, una más. ¡Una más! ¡Miren las casas! Y una más. Sellitos de casas alrededor de la carretera. ¿Qué les parece? Y vuelvo a poner para darle más forma a mis casas. ¿Qué les parece esta idea? ¿Linda? Espero que la hagan en la casa y la disfruten mucho. Un besito. Bye, bye.